acompañado de la banda orquesta Santiago de Chiraguará. Tenemos los mayordomos, el señor Carlos Cristo de Huancahuari y su excelentísima esposa, la señora Maximiliana Andía Astro. Hacer el saludo respectivo a nuestra Santa Patrona Virgen del Rosario de Huacuas. Thank you.
se acerca a la gran inauguración de esta gran obra que vienen haciendo. Los mayordomos, obviamente, un saludo para los mayordomos, merecido. Bueno, esto no sería posible sin el desempeño, el gran desempeño que se allá en la mina Pacoya. Este de acá es una obra que va a beneficiar a toda la comunidad de Huapas. Tenemos tres festividades: la mayordomía, la Navidad y los carnavales. Este Huasi, ¿no? Hatun Tusi Huasi, va a beneficiarse toda nuestra comunidad, especialmente aquellas personas que van a bailar en este recinto. La inversión del Dorado se siente muy identificado con Huapas. De otra manera, más adelante de repente vamos a construir los más allegados de la mina Pacoya. Muchas gracias, señores. Muchas gracias al señor Ángel Machuca, representante de la empresa de inversiones del Dorado. Enseguida vamos a proceder a la entrega y firma del acta de recepción. El señor Luis Pavara es el encargado. Muy buenos días a todos los personales de acá, los compañeros, los cuinos, las autoridades, todos. Acá tengo al alcalde Richard y los mayordomos, al presidente de la comunidad. Estoy muy agradecido de estar acá, en este pueblo que es rico en los carnavales, en sus fiestas y en su comunidad. Y hemos hecho una pequeña obra para todos, tanto que bailen acá, porque tenga muchas actividades. Y tengo el gusto de presentarle el documento de culminación de la obra al alcalde, para que lo presente a todos los comuneros. Muchas gracias y le paso así por el futuro de ellos. Oficialmente se ha hecho entrega del acta correspondiente de esta importante obra de instalación de los servicios de protección solar y pluvial denominado Hatun Tusui Huasi. Vamos a dejar en el uso de la palabra al señor alcalde de distrito de Huacuas, gestor de este importante proyecto, Richard Sotelo Negomán. Bien, señores autoridades del distrito de Huacuas, señor gobernador, señor presidente de la comunidad, señores tenientes gobernadores, agentes municipales de todo el ámbito de nuestro distrito de Huacuas, señores presidentes de las asociaciones culturales de residentes huacuinos en Ica y en Lima, señores hijos huacuinos que viven en Ica, en Lima y en distintas ciudades de nuestro país, asimismo de Satipo, de la Selva, de Huancayo, de diferentes ciudades, están presentes acá. Bueno, también por qué no decir del extranjero, también han venido del de Estados Unidos. Bueno, señores mayordomos, Carlos Quispe y su querida esposa presentes acá, comunidad en su totalidad, muy buenos días a cada uno de ustedes. En este momento mi persona como representante de la institución Edil de nuestro distrito de Huacuas, yo me siento tan orgulloso por esta hermosa obra que estamos presenciando en estos momentos. ¿Gracias a qué? Gracias a una empresa, a la empresa Inversiones El Dorado de la Mina. ¿Cómo nace esto? Nace sobre un documento de un sentir, porque toda una vida en esta losa, en este recinto, en este lugar, se bailan los bailes en pleno sol, tanto nuestra fiesta costumbre de patronal de octubre, como también de Navidad y carnavales. En ese sentido, teníamos que presentarle un documento a los socios de la empresa El Dorado. Ellos de buena voluntad nos aceptan y nos dicen: señor alcalde, hágase el expediente técnico. Entonces nosotros, en menos de una semana, tenemos que presentarle el expediente técnico, y le hemos presentado el expediente técnico, de tal manera ellos nos recepcionaron el expediente técnico, y ellos han dicho:
Señor alcalde, vamos a poner la primera piedra el primero de septiembre. Y al final, y el primero de octubre, debemos estar inaugurando esta obra. Y eso se está cumpliendo gracias a ese apoyo de la empresa de Inversiones El Dorado. Y nosotros estamos disfrutando de esta hermosa casa. ¿Y qué puedo dejar con el nombre? El Hatun Tusi Huasi. Y ese nombre va a quedar impregnado, y que esto toda una vida vamos a tener tenemos que recordar. Y asimismo voy a presentar a los padrinos que nosotros con mucho cariño le hemos elegido, las autoridades y la empresa El Dorado, al señor Carlos Quispe y su querida esposa. Muchísimas gracias. Bien, los padrinos de esta obra son los mayordomos a quienes están pasando la mayordomía de nuestra Virgen del Rosario, patrona del distrito de Huacuas. La palabrita del señor Carlos Quispe. Bien, va a tomar la palabra después de velar la placa y romper el champán. Por favor, acercarse, acérquense para romper el champán y de velar la placa como muestra de entrega oficial de esta importante obra que nos permitirá... Agradeciendo también en nombre de los mayordomos y las autoridades de Huacuas la presencia de los hijos residentes.